Hola, hola y muy buenas noches, queridos y amables amigos de Tokio Nuevo. ¿Cómo le va, Alejandro Ortega? Voy a platicar para ustedes. Todo listo para la segunda semifinal de la noche, perdón, cuartos de final de la noche. Lo juega el conjunto de TMT en contra de Megasoques del estadio Regina Presa de la Catedral del Fútbol 7. Ha comenzado el partido. Favorito TMT por el plantel, por los logros, inclusive ya campeón de Copa. Megasoques es un conjunto de ascenso que ha echado mucho corazón en sus últimos dos partidos y es la razón por la que está acá. Casi eliminado después de dos partidos de fase de grupos. Dio la sorpresa en su último partido ganando el conjunto de los Guasajones. Avanzó como tercer lugar. Tuvo que jugar un repechaje. En el repechaje eliminó a Ojana Nesa. Y hoy por eso está aquí contra TMT Chino. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un partido que pinta mucho para ellos, ¿no? Que creo que van a salir con todo, que saben quién es el rival, creo que conocen a todos los que se están enfrentando, pero aún así creo que lo van a hacer sin miedo, van a dejar todo y pues hasta que las piernas les den. Habrá que ver cómo le va el conjunto de Megasoccer enfrentando a este equipo trabuco que es TMT. Eddie Sánchez, qué buena bola de Magaña, un poco larga para Eddie, sigue Eddie, me dio el servicio al frente, queremos conectar con el Turus Mendoza. Va Eddie, consigue lateral por el sector derecho. Uriel Suárez con la pelota, intenta el fondo Suárez que pisa y conecta en corto nuevamente con Eddie Sánchez. Magaña, uy, no la pudo controlar. Intentó la pantalla, Magaña Chino la quiso controlar. Creo que intenta la pantalla, pero no había ningún compañero ahí. Había que darla por derecha entonces, ¿no? Y cerraba en el área, me parecía que Dañas Valdés. Pero bueno, se fue un minuto y medio de partido. Agradecemos infinitamente su sintonía, en verdad. Mañana tenemos de nuevo doble cartelera, Chino Quill. Sí, dos partidos que van a estar bastante interesantes, que van a estar muy buenos, que es el de Meave contra el conjunto de Scorpions y el de Sierra contra... Tú puedes, Chino, tú puedes. Ay, va líder en la liga. Contra Ermac. No. ¿Sí? Ah, sí, Sierra contra Ermac, sí, es verdad, sí. Pensé que hablabas del otro. No. Ya me estaba yo confundiendo. El otro sí lo dije mío. Bien, Chino, bien, muy bien. Mucha gente apostando... alentando aquí al conjunto de Megasoccer, mucha gente. Gabo, nos manda saludos a nosotros, abrazote grande mi Gabo, gracias. Voy 100,000 a TMT, dice John Ortiz. A la segura, hermano, más que los momios, por eso están menos 10 varos por cada peso que apuestes, güey. Entonces no te conviene apostar en eso. Que en una de esas, si alguien apuesta, se vuelve recontra remil millonario, ¿no? Suponiendo que hubiera casas de apuestas de FUT 7, que no existen. Aún. Voy a poner la mía. Sí, toco yo apuesto, chingada. ¿Cómo no? Y usted puede apostar ahí hasta las escrituras. Llega la bola de Magaña, corta la saga, el balón se escapa y tendremos saque de banda. Abrazo grande a Alejandro Ávila, a la Chiva. Bueno, al Chiva, mejor dicho. Abrazote grande, mi hermano. Que se mandó un golazo, ¿no? No le fue bien a Sion Sports, pero sí hizo un gol de chilena muy bueno. Oh, sí, buenísimo. Eddie Sánchez toca de frente con el Turros, no puede, sigue Eddie, entre rebote le queda la bola a Bogar y Mago Moreno, pasa por derecho Uriel Suárez, sigue Bogar, Turros, arco de primero, bloque la saga, queda el rebote, acá intenta Betito, viene puntea la bola y conecta por la banda izquierda, la van a marcar dos, Eddie y Magaña, complicado salir pero negoció bien, consiguió un saque de banda, era complicado y saca, pues bien, no, lo hizo bien. Abrazo grande a Dani Martínez, abrazote hermano, y también a Osmar y en tamaño allá a Nesa. Abrazo de grande a Dani también a Osmar. Dani de mis consentidos también, un jugador con un futuro bárbaro, el buen Dani Martínez. Abrazo de grande. No como el maldito Chino, bueno, para nada. Perdón, Chino, me desconcentré, me desconecté. Perdóname, hermano, me dejé llevar. El lateral que lo va a mover el conjunto de TMT. Ya en el campo, por cierto, está el niño Benítez. Va el servicio a frente para el Turros, de cabeza cortaba la saga, Turros sigue, no puede Turros contra Chechen, esa Magaña de una con el niño Benítez, a ver al niño, encara la marca y engancha y sigue y toca Magaña, la pelota, la piedra de Alfredo Flores por la banda izquierda, sigue Maga, el toque en zona baja para que la maneje Chepe Verde, y acá aparece Edu Maldonado. Cambio de juego por la banda izquierda para que vaya Chepe Verde. Chepe de frente, un buen balón, Bolita se equivoca, Bolita, pero pura potencia, ¿no? Bolita que físicamente... Es bravo y bola. Abrazo grande a la pibe Carditos, que no se perdió un solo partido de los que transmitimos. Gracias, hermano, te queremos en verdad. Que el Chino se quería gandallar una playera de Román, ¿no? No, mal, Chino. Se la regresé. ¿Sí se la regresaste? Sí. Ah, ya. Tranquilo. Le dije, no, maldita rata. Aparece Mata con la pelota. Otra vez me desconecté, Chino. Perdón, hermano, ando medio loco. Traigo hambre. Ulises García también nos manda saludos. Abrazo, hermano.
en el fondo, es que ese portero hoy, ayer se rifó muy bien, ¿no? Ayer tuvo una buena actuación, pero hoy trae el uniforme de Saldívar de los Pumas, chino. Entonces ya empezamos mal, hermano. No es buena señal. Ya empezamos mal. Hoy cumpleaños, por cierto, qué bueno que me recuerda Adrián Martínez, a quien también le mando un abrazo grande. Hoy cumpleaños el Rayo, chino, Giovanni Ángeles. Felicidades. Hoy cumpleaños el Rayito. Un abrazo grande por el bueno, que está aquí en la cancha, el 12 de Mega Soccer. Edu Maldonado con el cambio de juego para Chepe Verde. Vamos a verlo a Chepe. Si quiere cambio de ritmo, lo consigue Chepe, gana. Eso de remate, es infracción y amarilla para este casaca número 6. Y así Chepe había ganado, y sacó un buen remate. Viene al peche. A mover la bola, se prepara Chepe Verde. Y toca para Juancito Mata. Y mata con Edu. Edu al frente con Alfredo Flores de espaldas a portería. Aguanta, puede tocar con Edu Cruz en el fondo para Giovanni Rodríguez, que pisa la pelota y reparte por derecha otra vez con Edu Maldonado, que puede tirar al frente el servicio buscando a alguien. Se equivocaba Edu en el rebote, le cae la bola nuevamente a Giovanni Rodríguez. Ayer Giovanni también tuvo una buena actuación contra Sierra, ¿no? Se le exigió mucho y contestó mucho también Giovanni. El bola con la bola, gambetea muy bien el bola, sigue el bolita. Viene el bolita en esa, pisó el esférico, giró sobre su eje, sacó un buen remate potente a la pelota y pasó por fuera nada más. Piden foul, parece que sí es falta de Mata. Cuando el Rayo ya estaba saliendo entre Mata y Chepe, ¿no? Otro de los chicos que tiene un futuro maravilloso, ¿no? El Rayo. Claro. Giovanni Ángeles, un muy, muy buen jugador, bravo jugador. Una falta por equipo de momento. Aquí en el Estadio RG la presa, el marcador se mantiene con el empate sin goles en 6.5 de partido. Pisa la pelota y viene el toque en el fondo para que el cancerbero hace el rostro y conecte de frente. Bogart a la marca. Otra vez el toque en zona baja, largo, pelotazo arriba, la bola que pique, Edu Maldonado va a intentar. Balón que se estaba escapando, Mata con la pelota, sigue Mata, vaya aprieta, Edu con el esférico, Edu que pisa y conecta en zona baja con Chepe, que la tira larga, arriba Alfredo, atención con esta, ¡ah! ¡Afuera! El balón que se escapa del campo, era claro, era un muy buen servicio de Chepe, Alf que define mal, ¿no? Recibe bien porque con la recepción y el control, vaya, se pone de frente a portería, un control orientado, y la quiso poner tan esquinada que se pasó. Rubén. Sí, termina girando bien, creo que es una pelota complicada, ¿no? Porque... ¡Ah, caray! Acá Betito que saca el remate con dirección a portería, y un compañero que termina por esquivar, mejor dicho, por desviar ese balón. Piden portero de esquina a la gente de Mega Soccer, no se percataron que fue compañero, papito. Chepe, zurda, ahora... Se ha desviado el remate de Chepe Verde. Hay modificación. Entra al campo el enano Eri Sánchez. A mover el balón por el sector de la izquierda. Ya la maneja otra vez el conjunto de Mega Soccer. Llega Betito. Betito que juega con TMT en el ascenso, chino, ¿no? ¿Es cierto? Así que, y es un buen elemento, Betito. Juega bien al fútbol. Otro chavo, otro joven. Por debajo de los 23 añitos. Buen Betito. La maneja Eri Sánchez. Hablando de 23, mañana no se pierde la final del torneo sub-24 ahí en el Consejo. Mañana 19 de agosto, sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, hoy es 18, sí, es verdad. Mañana 19 de agosto, la final, no les puedo decir quién es porque es un torneo relámpago. Sí. Entonces, pero bueno, mañana se juega la final por ahí de las 3 de la tarde, 3:30. Así que pues por ahí vamos a andar transmitiendo, chino. Ojalá que sea a las 4 para ver la Champions. Ah, oh, estaría bueno. Cabañas, Valdés al fondo, por derecha, intenta después. Si no, yo no trabajo, mando el veto. Servicio al frente, Uriel Suárez con la bola, pisa, le queda Boca de Mago Moreno, buena bola para Alfredo Flores. Y Alf con Suárez, y Suárez de zurda sacó el remate desviado, la bola que pica y se va a escapar del campo y tendremos saque de banda por la izquierda para el conjunto de TMT. La deja pasar muy bien en esa Magaña, Magaña con Suárez y Suárez con Alfredo Flores. El gordo gira, Alf, Suárez. Eddie Sánchez engancha y van con Cabañitas. Valdés que recorre por derecha, quiere con Alfredo Flores, sigue Cabañas, como que pica y quiere Magaña, sigue Cabañas, zurda Magaña, zurda Cabañas, atención con este en el rebote, tapó bien el cancerbero y después no se armó el contragolpe de Mega Soccer. Pues mira, Mega Soccer ha hecho algo muy bueno e importante, que es llegar casi a los 10 minutos sin haber recibido gol, chino, ¿no? Bien ahí. Sí, luego cuando recibes el gol muy temprano, pues le cae muy mal anímicamente a tu equipo, le cae muy bien anímicamente al otro equipo y puede terminar esto mal, pero creo que Mega Soccer está aguantando bien, está tratando de llevar esto a lo máximo. Sí, claro, si por ahí al minuto 24 del segundo tiempo seguimos 0-0, qué mejor para Mega Soccer, ¿no? Le conviene.
Claro. Llega el servicio al frente, atención, recupera Suárez, va Cabañas, Valdés con la pelota, puede ser el primero. Cabañas que viene, pisa con calma, mi niña con calma. Magaña al frente, buen balón, Boga el Moreno por el primero, Boga el Moreno engancha el primero, Boga al frente. ¡Gol! ¡Gol! De TMT, Peña Flores cayó de gol de Turros Mendoza. La jugada grande, importante, la hace Bogar el Mago Moreno. Enganchó bien Chino, ¿no? La metió bien. Tiró la diagonal. Y ahí había llegado al poste de manera más que adecuada y correcta. Y muy, muy bien. El señor Emanuel El Turros Mendoza mandando a guardar la pelotita, Chino. Sí, pero Bogar cuando se queda de frente hacia el arco, creo que todo Megasoccer se echa para atrás, ¿no? Sabe que es peligro, sabe que es algo... Que les puede pasar factura y así fue, ¿no? Tira la gambeta hacia adentro, sale a su pierna zurda y no liquida al arquero, no quiere tirarle un riflazo, se la pone al Turros para que la empuje. Giovanni al frente y por derecha para que la maneje Manuel El Turros Mendoza, y ahora Luis Magaña, otra vez El Turros aguanta, pisa la pelota, pues ya no aguantó más de 10 minutos Megasoccer, ya no aguantó más de 10. Eddie Sánchez rompe, toca al frente, bola para Cabañas, Valdés Cabañas en este servicio al frente, corre otra saga. Eddie que va, pisa, quiere gambetear, no puede contra dos. Recupera Cabañitas Valdés. Pisa la pelota Cabañas. Reparte por sector derecho. Acá aparece Bolita. Y juega en el fondo para que la maneje el gordo. Es que hay dos gordos en TMT de apodo, Chino. De apodo, ¿no? Uno es Alfredo Flores y otro es el cancerbero Giovanni Rodríguez. Acá está Uriel Suárez y luego Luis Magaña Toral al frente para el Niño Benítez. Le falla el control al Niño Benítez en el cuerpo a cuerpo, va con pita y consigue saque de banda. Sí, está indicando ese juez central, Sergio Fujarte. Checo, el mítico Sergio Fujarte, quien volvió del retiro de 2 días para arbitrar toda esta Copa México. Toco y no muere. Lateral por derecha. Agradecemos infinitamente a nuestros patrocinadores por hacer posible esa transmisión, a EOS, primero a EOS Sportswear, por favor, mi estimado Rubén Montiel, ropa deportiva, EOS que patrocina, por cierto, al conjunto de TMT México, o TMT Peñaflores, como usted le quiera decir. Los números que aparecen en pantalla, los que usted puede mandar mensajito o llamar para ponerse en contacto con alguien y, por supuesto, adquirir alguna de la ropa deportiva, gorras, sudaderas, pants, chamarras, uniformes completos, pues ya está. EOS Sportswear, patrocinador oficial de Duque y Nuevo. Balón por derecha, la bola la maneja por aquel sector del campo. Suárez, se le escapó la pelota, el balón se va del campo y tendremos saque desde la meta lateral. Lateral está indicando el juez central. Servicio al frente, corta en esa Eddie Sánchez. Arriba de Bolita que corta de cabeza. Eddie no se complica y juega más atrás para que la maneje por acá Giovanni Rodríguez. Y Giovanni que toca para Uriel Suárez. Suárez con Eddie Sánchez. Eddie que recorre y va por la banda izquierda y sigue Eddie, toca de frente. Magaña que pisa, aguanta y reparte por la izquierda. Sigue Eddie, toca de frente. El Turros, piden falo y nada. Pontiana, atención al contragolpe, se va. Bien, aguantó, pisó, frenó y tocan en el fondo otra vez. Apretan, casi que recupera Eddie. Targo pelotazo. Ese pressing de mente que de repente hace TMT Chino, sobre todo en este regreso de la pandemia, de la cuarentena, mejor dicho, ¿no? Después de la pausa, se ha visto mecanizado eso, Chino, ¿no? Esa presión tan alta. Bogar sacó remate desviado, ¿no? Que a lo mejor no finiquitan de la mejor manera la jugada y en lugar de regular y de ir hacia el fondo, de ir hacia atrás, de recorrer para cubrir tu portería, salen con demencia todos a apretar buscando el error y les ha funcionado, Chino, casi en todos los partidos. Sí, creo que también habla muy bien del trabajo que han hecho en los entrenamientos, de que cada uno está bien físicamente y puede aguantar ese ritmo, ¿no? Porque de repente puedes ir a presionar, pero si dividen la pelota ya no regresas, ¿no? Y creo que TMT tiene esa ida y vuelta. Justo eso estaba por comentar, ¿no? Es un desgaste físico importante hacer ese tipo de presión tan alta, ¿no? Desde la primera línea de la cancha. Lateral, cobró rápido, la movía el conjunto de Megasoccer, que ahora sí, con todo y todo, Megasoccer dando un buen partido, ¿no? No el partido brillante, la diferencia nada más es de un golecito al final del día. Cortaba en ese número de lado largo, pelotazo arriba, Chepe de cabeza nuevamente en elevación, ganó en la dividida, queda rebote para Megasoccer, aguanta, viene, pisa
y conecta en zona baja. Otra vez la presión alta, piden foul. El juez central dice que no, que siga. Recupera la bola mata. Pica Bogar de Magomore para el segundo. Bogar para... ¡Uy! No pudo Bogar. Se equivocó un poquito en el pase de Bogar. Llega medio forzado Bogar y por ende no le da la dirección. No es preciso, vaya, ese servicio cuando podía conectar con Alfredo Flores por el centro del campo. También los dos delanteros han estado bien, ¿no? De TMT, tanto Alfredo Flores como Turros Mendoza. Ha hecho muchos goles, cada uno. Ha hecho muchos goles, que es su función principal, por supuesto, ¿no? De hacer goles. La maneja Bogar de Mago Moreno en el círculo central del campo. Vamos a la frente. Alfredo Flores no pudo contra la presión de dos. Sigue Bogar. Bogar en el fondo, Maza toma la pelota y aparece Edu Maldonado. Edu alza el rostro, la pedía el niño Benítez, sigue Edu, le pone cámara asunto, viene y pisa el esférico y reparte por derecha para que aparezca Sergio Mata, quien alza el rostro por acá y sigue Mata. Pedía la cruzada, ¿no? Pedía la pasada, no le hicieron caso en esa. Giovanni Rodríguez se contó en dos segundos, se bota el niño Benítez, juegan en corto con Edu Maldonado. Edu con calma, de nuevo Giovanni por derecha. Esta posesión larguísima, ¿no? De un equipo que no tiene prisa, está ganando y sabe que con un 1-0, pues es más que suficiente para avanzar a la siguiente etapa. ¿En dónde enfrentaría Chino? ¿A quién o a quién? Al que resulte vencedor de Sierra contra Ermac. ¿Sierra o Ermac? Vaya semifinal la que habrá, ¿no? De inicio, vaya partido de cuartos de final el que habrá mañana entre Sierra y el conjunto de Ermac, ¿eh? Grupo Ermac contra Sierra va a estar bien bravo. Y también RM Scorpions contra este equipo de Meave va a estar muy bravo, sí. También en el papel Meave, por ser líder y porque ha venido jugando muy bien y porque ganó su tercer partido de grupos, es favorito en el papel. Pero hay que recordar que RM Scorpions tuvo que jugarse su la vida, vaya. Atención, vaya error. ¡Gol! TMT 2-0, Chino. Primer error importante, ¿no? De Megazócar en el partido. En un balón por derecha en la diagonal. Era un buscapiés, ¿no? Intentando justo un error o que alguien llegara a cerrar la pinza y se combinan un poco de los dos. Un muy mal corto defensivo y sin querer Alfredo Flores, ¿no? Le rebota la pelota y termina en gol. Así que con goles de sus dos delanteros, Chino, del Turrus y de Alfredo Flores, gana TMT 2-0 en 17 de partido. Sí, y otra vez el pressing alto, ¿no? Creo que cuando tiene la pelota el conjunto de Mega Soccer, ahí quisieron reventar, quisieron hacerla un poquito fácil, ¿no? Se quisieron quitar del problema, pero ahí presionando Alf, encontró la pelota, encuentra la portería vacía, encuentra el segundo gol que pues a TMT le cae súper bien y va a seguir con esta tranquilidad. Muchos saludos al Bolita, alemana en los comentarios. Alex Figueroa, alemana, saludos al Bolita. También por acá. Bueno, pues un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Carlitos Tevez nos pregunta cuándo se renueva el torneo de liga. Aún no hay fecha oficial. Podemos anticipar o suponer que cuando acabe este torneo de Copa Chino, sí, en el momento en que termine, se va a reanudar la semana inmediata, digamos, el torneo de liga. Atención, servicio de Tom Maldonado, apuntaba la pelota, no pudo asistir al Turros Mendoza. Balón por derecha. Sí, no es una información oficial, ¿no? Porque en realidad no hay todavía la determinación oficial de cuándo se reanuda la liga FUT 7MX en su temporada número 11. Es un hecho que se va a reanudar y se va a continuar tal y como estaba, con los partidos que quedaban pendientes. Llega el servicio y con la tabla de posiciones como estaba y con el reglamento y todo como estaba. Eso es un hecho. Pero aún no hay fecha. Atención, Cabañas para el tercero. Cabañas, gol del Turros, gol de Bogar. Bogar, Bogar. ¡Qué locura! ¡Gol! Mago Moreno. Gol de Bogar el Mago Moreno. Rubén. Pim, 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 pim. 3-0 gana TMT. De nuevo la presión demente en la primera línea de campo para poner el partido 3-0. Gana Cabañas. Cabañas con Turros. Turros le dice, bueno, Bogar, papi, dale. Y Bogar, en hora de empujarla, permite, bueno, se frena para que se pase de largo el portero y el zaguero. Le hace muy bien Bogar, ¿no? Y marca el 3-0. Cabañas, balón rebotado cuando parece que Cabañita lograba clavar el cuarto. Atención, se arma el contragolpe para Mega Soccer. Le puede pegar a portería de Bolitas con una locura tremenda.
qué potencia de Bolita, ¿no? Pegó un pique, y ahí va Bolita, a ver, encara bola, Gambetta engancha bola, sigue Bolita, piden falo y nada, reparte para Suárez, toma la pelota, físicamente es una maquinita Bolita, mira, no se cansa de correr. Sí. O sea, fue de donde está parado a su área a defender, regresó, recorrió hacia la derecha y otra vez está en esa zona, Chino. Sí. Y todo como en 15 segundos. ¿Qué pasó, papito? Ay, me quedé. A ver, ¿qué pasó, eh? Te sí. quedaste ahora así. ¿Qué hubo, le? Torros, Cabañas gana. Cabañas con el muslo, controla la pelota, la banca de cerca y sigue Cabañas Valdés. Y toca en el fondo para Eddie Sánchez. Bueno, hace rato hubo una sorpresa en el marcador con el 9-2. No, 10-2, Chino. 10 a 2. Una goleada que no nos esperábamos. Esto lo presupuestábamos. ¡Gol! Gol de TMT. El gol lo hace Uriel Suárez. 4-0. Esto sí se veía venir, mi estimado Rubén Montiel. Esto sí se veía venir. ¿Cuándo es el final de esta copa? Nos preguntan, Chino. Mira, esta semana se juegan los cuartos de final. La siguiente semana se juegan las semifinales. Posiblemente se pueda jugar la final también la siguiente semana, ¿no, Chino? Ok. Existe la posibilidad de que se jueguen las semis por ahí de martes y miércoles, uh-huh, o ambas el mismo día, y que el viernes o jueves se pudiera jugar la final, ¿no? Me parece bueno. Podría ser una buena idea, porque sí. Yo creo que no sería la mejor idea esperar una semana para un partido nada más, ¿no? En la liga sucede, pero yo creo que como ese es un torneo pretemporada, se puede hacer, Chino, ¿no? Claro. Aún no está definido. Abrazo grande a la gente que nos está viendo, al Barcita, a Hugo Rodríguez Abundis. Abrazo grande, hermano. A Cuthberto Ochoa, que nos está viendo. Abrazote grande a Pachuca. Qué delantero, qué killer, qué figura, qué monstruo, qué crack. Rodita del gol, hermano. Sí, es loco. Sí. Es loco, Cuthberto Ochoa. Sí, es una maravilla también, Cuthberto. La Champions Pizza, por favor, Rubén. Pizza artesanal y caserita, facherita, en Ciudad Neza. Y también, si usted viene a la prisa y le interesa consumir una pizza, realmente, no les miento. Están riquísimas, no gano yo nada con mentirles, son deliciosas. Bueno, si usted tiene antojo, mándele un mensaje, ya sea a la Champions Pizza o a Toco Mi Nuevo, también nos podemos poner en contacto. Usted puede hacer su pedido y para que usted no vaya en esa, o si está fuera de esa zona, o si usted planea venir aquí a la presa mañana a ver los partidos, o cualquier día, sí, de Liga Foot 7 MX o de Copa Foot 7 MX o lo que sea, póngase en contacto con nosotros, nosotros le tenemos su pedido, Chino, ¿no? Calientito y todo. Todo bien, todo bien. En el fondo la maneja Giovanni. ¡Ah! ¡Qué fealdad! La del gordo para meter la gambeta en esa zona. 4-0 el partido, Chino. Aguantó 10 minutos el 0 en portería. Y después se vino abajo Mega Soccer, Chino. Sí, lo que decíamos, ¿no? Que si Mega Soccer regalaba el primer gol, pues les iba a golpear mucho anímicamente. Y TMT, que con todos sus jugadores, tienen la misma idea, ¿no? Saben que mientras ellos tengan la pelota, pueden tener mucha calma. Mientras no reciban un gol, pueden seguir teniendo la pelota y así fue. ¡Ah, qué bien, Eddie Sánchez! Se llega el disparo, desviado. ¡Saque de meta! Ahora, Eddie, oportunísimo, ¿no? En el corto defensivo, porque ya llegaba el remate. Corta la saga en esa, parecía Cheche, le queda el balón en Don Maldonado. Y todo con calma, a regular, a tranquilizarnos, a calmarnos. Llega la bola por la banda izquierda, se escapó la pelota y tendremos saque desde la banda por el sector derecho. Lateral. Con el pecho el toque en corto, Beto aprieta el niño Benítez que corta. Ahora le cayeron tres a Beto, ¿no? Bolita, bolita, gol. Hasta el tenis entró. ¡Gol! ¡Gol! De TMT, el partido se pone. Ya son 5, Chino. Es correcto. 5-0 está el duelo. Gana el conjunto de TMT. El Bolita le pegó tan fuerte que hasta el tenis se le salió a Bolita, pero fue gol. 5-0, mi estimado Rubén Montiel. Se finí. Chao. No va más. Definido. Arrivederci. Ya paga el play. Llega la bola. Bogar Moreno. Toma la pelota el niño Benítez para el sexto. El niño con Magaña. Magaña al frente. Gol de Alfredo Flores. Recargado en el poste. ¡Gol! Uno más de TMT. Que si le das chance de encenderse, te liquida, que es un aplanador en ocasiones, como en esta. 6-0, Chino. Sí, ya el conjunto de Mega Soccer está caído, ¿no? Ya no puede hacer más para evitar esta goleada. Ya TMT está paseándose, ¿no? Está jugando lo que le gusta, está haciéndolo todo muy libremente, porque Mega Soccer nada más no responde.
y puede caer el séptimo. Alfredo Flores para Magaña y es el séptimo. Alfredo Flores, ¡gol! Señoras y señores, el partido ya está 7-0. ¿Cuántos van a ser? Hijo. Van 7 goles en la primera mitad, 3 de Alfredo Flores. Saludos a Mau Pep Portillo, el pata bendita. Saludos al pata bendita entonces. Bueno, vamos a el descanso y regresamos. 7-0 el partido.
De vuelta, damas y caballeros, con el complemento del partido. ¡Vámonos, Bogar! ¿Qué pasó, mi magazo? Y aparte, la magazo, el partido 7-0. Rubén Montiel está bastante nublado. El feliz cumpleaños le dicen al Rayo en esa, Chino. Le regala un balonazo en el domo, plateado. 7-0, Chino. 10 minutos estuvo parejo. Esto estaba 0-0 y de repente TMT se volcó al ataque. Megasoccer recibió uno o dos goles y se vino abajo anímicamente. Sí. Se quiso tirar encima a buscar el gol. Se encontró con una defensa muy bien parada y a los contragolpes, pues TMT lo está liquidando todo, Chino. Sí, a TMT, si le dejas todos esos espacios, en dos minutos te hacen estos tres goles, cuatro goles que pueden liquidarte una serie. ¡Opa! Rayo intentó un golazo y casi que la cuelga al ángulo. Era una buena intención, ¿no? Estaba ese hueco, dijo, la tengo que poner ahí. Casi que le sale un golazo, reitero. Se fue desviado. Pero bueno, la presión alta. Una buena apuesta la que intenta Megasoccer, ¿no? El escenario está complicadísimo, ¿no? Remontar de 7 goles a TMT. No. Seas quien seas, de cualquier lugar del planeta, está difícil, Chino. Llegó el disparo. ¡Gol! Gol de Megasoccer, el gol que en lo anímico al menos los hace soñar Rubén Montiel con que pueden hacer decoroso el marcador, empatar el partido, por lo menos hay que intentarlo, mi estimado Rubén Montiel. Sí, 7 sí. Goles a 1 el duelo, Chino. Sí, esa es la intención de Megasoccer, ¿no? A lo mejor piensan que no piensan que pueden remontarlo, pero piensan que puede hacerle goles a este equipo, ¿no? Piensan que pueden hacer sufrir a su defensa y ahora en la primera cruzada que tiran, y me parece muy buena que lo dejan solo ya casi sin portero, pues hacen el primero que pueden hacer dos más. Llega el disparo bloqueado, debe haber rebote. Turros Mendoza con calma viene, juega en el fondo para Edu Maldonado, quien reparte por la banda izquierda con Cabañas Valdés. Él la va a manejar por el sector derecho, nuevamente Di Sánchez, Cabañas con la pelota, Eddie al fondo para Tavares, el tiro centro. Ahora, ojalá en ese le hubiera competido más a TMT, Chino. Yo creo que hubiera sido algo similar, ¿no? Yo creo que 10 minutos y TMT a lo suyo. ¿Te parece? Quizás. Híjole. Bueno, Diego RJ dice, se viene la remontada. Vamos. Vamos, o sea, la remontada más impresionante, la mejor remontada en la historia de la humanidad, Chino, ¿no? Sí, deja tú de la liga, de la copa, del Fut 7, del país, de la humanidad, Chino, ¿no? O sea, lo de Estambul, sí, sí, sí. Se quedaría a corto, en verdad. El 4-0 de Barça, no existe. Bueno, igual y si el Barcelona viene y como contra el PSG le regalan 4 penales y le perdonan 14 rojas y... A lo mejor, Chino, a lo mejor. Como a la pelota Giovanni Rodríguez, mete el pelotazo largo. Llega, o el Querétaro, ¿no? El Querétaro anda loco, Chino. Se despachó el Cruz Azul y luego al AMI. ¿Qué pasó, Sí. ¿Quién dirige al Querétaro? No tengo idea. Llega el Turros, metió un centro. Se equivoca el Turros, ¿no? Gira bien sobre su eje y después... No se percata que hay dos jugadores solos, ¿no? El otro lado Mata y en medio del área Tavares, que si mandaba un centro brazo podía hacer uno más. Llega el servicio al fondo, Tavares al frente, corta la saga, aparece Cheche y reparte por la banda izquierda para Giovanni Ángeles. Ahí va el Rayo. McQueen, acá hay Rayo. Chocó sin querer Tavares. Accidental, pero sí chocaron. Edu por la banda derecha. El Turros Mendoza que viene y que va largo, muy largo el balón. Escapa la pelota y tendremos saque de banda por derecha para el conjunto de Megasoccer. Lateral. Otra vez el toque en zona baja, largo pelotazo. Mata que la pone al piso. Y Mata que pisa el esférico y dice: vamos al frente, Turros. Se equivoca en el control, Turros Mendoza. Alza el rostro. Gira sobre su eje, puntean la pelota. El balón se escapa y tendremos saque de banda para TMT, Rubén Montiel. Sí, creo que TMT también ha salido con ese ritmo más bajo, ¿no? Creo que. Ya sabe que tiene una diferencia muy amplia, que puede manejarlo a placer y sale con otro ritmo, ¿no? Ya vemos varias imprecisiones y se relaja un poquito el conjunto de TMT. Giovanni Rodríguez en el fondo con la... Yo sí creo que Ojan a lo mejor le hubiera competido un poco más a TMT. Se le compitió a Meave de principio a fin. Es verdad, TMT a lo mejor en este instante ha mostrado más argumentos que Meave, pero yo creo que Ojan en eso hubiera hecho un poquito más. Lo que es cierto es que Megasoccer se ganó legal, sí,
su boleto para estar acá, ¿no? El mano a mano se lo ganó legal a Ojana Neza. Eso también es verdad. Llega el servicio Sergio Mata, que vaya en cara y corre. Pero bueno. Oye, el París a la final de Champions. Algo interesante. Sí, primera vez en su historia. Sí. Después de cientos de miles de millones invertidos, también hay que decirlo. Están en una final de Champions otra vez. Sí. Y andan bien, ¿no? Pero el Bayern anda demasiado enfermo. Va a ser está un bravo, partido, ¿no? Sí. Bueno, no hay que descartar al Olympique de Lyon, ¿no? Sí. Que se despachó la Juve, se despachó al City. No hay que descartarlos, ¿no? Está complicado. Vaya, error, disparo, desviado. Error de Alfredo Flores y después el remate de Cheche por encima del travesaño, chino. Sí, pero otra vez lo mismo, ¿no? Creo que TMT sigue bajando el ritmo, sigue con esa tranquilidad a la hora de tener la pelota, de cuando quiere romper o cosas así, se le sigue viendo un ritmo semilento. También hay que cuidar las lesiones, ¿no? O sea, hay que evitar una expulsión, alguna lesión, cualquier cosa que pueda surgir, chino, ¿no? Sí, es verdad. Si esto ya está resuelto, ¿para qué vas y arriesgas demasiado cuando tienes que enfrentar la siguiente semana a Ermac o a Sierra? Sierra sí. O a Ermac. Hay que cuidarse. Que juegan mañana, chino, por cierto, ¿no? La invitación para que nos sintonice mañana. Creo que está programado 10:30, así que ya sabe, como 11:15 más o menos. Y antes de eso, me da Veneza contra Scorpios. Igual, ¿no? 9:30 dice, como a las 10 empezamos. No es culpa nuestra, ¿eh? ¿Qué pasó, Giovanni? Se lo olvidaba, le ponía el gordo. Balón por derecha para bolita de frente. ¡Gol del gordo! Alfredo Flores, ¡gol! ¡Gol de TMT! Ahora van 8 de TMT y van 4 de Alfredo Flores, ¿eh? ¡A caray! ¡Qué tubole, hermano! ¿Qué pasó? Anda bien, anda bien. Fuera de serie, sí. Dice el buen Alfredo Flores. Muy bien, Alfredo Flores, ¿no? Tan cerca que estuvo, algo que no sabe, ¿no? Hubo una oferta, él jugaba contra el México la temporada pasada, sí. Hubo una oferta de TMT para que él jugara con TMT en la liga, Futsal MX, al mismo tiempo llegó una oferta de Sidekicks, y a él le pareció más atractiva la oferta de Sidekicks, ¿no? Por razones que él sabrá. Sí. Y decidió jugar con Sidekicks México, ¿no? En donde también tiene mucha competencia, ¿no? Está Mike Camacho, está Diego Vilchis, está Cuthberto Ochoa. Sí. ¿Qué tal esos delanteros, no? Está bravo el asunto. Y bueno, ahora con la oportunidad de jugar con TMT en este torneo de Copa, de pretemporada de Copa México, porque no me voy, pues por eso está jugando. A ver, bolita cruzada, Cabañas, gol, gol. Gol de TMT, 9-1. El gol lo hizo el niño Benítez. Pensé que era Cabañas, fue el niño Benítez quien clava el 9-1. ¿Qué pasó, Rubén? Poco que agregar, ¿no? Sí. Es un TMT arrollador. Ya de cáscara. No hubo sorpresa, nada de sorpresas. Nada. En este partido, ¿no? Porque hace rato sí nos sorprendió la goleada de Piedrinis. Que puede jugar contra Meave. La última vez, no sé si te acuerdas, chino. La última vez que jugaron Meave y Piedrinis. ¿Cuartos de final? Fue en cuartos de final de liga. Y era un equipo muy diferente, Piedrinis. Y era un equipo muy diferente, bueno, este Meave. Sí. Pero Piedrinis le dio un palizón tremendo al conjunto de Meave, ¿no? Creo que 6-0 le ganó la ida y en la vuelta creo que 3-2 terminó 9-12 global, si no me equivoco. O sea, sí, es verdad. Reitero, el presente es muy diferente a lo que pasó esa vez, ¿no? Hoy claro. Meave es un equipo muy distinto, es un equipazo, es sí. Una retota, candidato al título, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A Bogart, el Mago Moreno. Bogart, Guadalupe Moreno, se equivocó en entrega para Cabañitas Valdés. Escapó la pelota. Abrazo grande a toda la gente que nos está viendo. El proyecto de expansión, señores y señores, en Cancún, en Mérida, en Guanajuato, en Celaya. Abrazo grande a toda la gente que nos está viendo. El fin de semana estuve narrando, mi señor Rubén Montiel, en Tanto Tú Haces Pizzas. Sí. Estuve narrando la Copa, en una Copa en Chicago femenil. Lo decimos ahora porque llega el Turros, pisa el Turros, toca tres Cabañas, gol por la izquierda, llega el disparo. ¡No! Le quedó la zurda Tavares, de la dos se fue por un costado. Bueno, la Copa Femenil de también una asociación afiliada a la FIF 7, un proyecto también de expansión en Liga Fut 7 MX en Chicago, en Estados Unidos. Seguimos narrando a distancia, un placer haber también trabajado con Superliga Nacional con David Córdoba. Ahí va el contragolpe, llega el disparo, bien, aparece en ese abandonado. Ahora Bogart, el Mago Moreno con Eddie Sánchez y en el fondo Giovanni Rodríguez. Y había muchas chicas de aquí de México que hicieron el viaje, las llevaron a Chicago para jugar esa copa.
8 equipos, un torneo tranquilo, pero con un nivel, hermano, una locura. Otra cosa. Me dicen que las campeonas que fueron Victoria Fútbol Club, ajá, van a jugar la Copa en Cancún a fin de año. Van, okay, a venir acá. Está bueno eso. Sí, sí, ah, sí. Casi le llegaba la bola de un lado, cortó bien la saga, el cancerbero llega Edu, la picó, intentó un gol, eso no le salió. Ahí va Rayo, viene y conecta en corto. Bueno, Rayo cerrando su cumpleaños medio mal con este resultado, ¿no? Sí. Ojalá haya comido rico y pasado. Mira el Turros Mendoza, mira el Turros. Le preguntaron la pelota al Turros cuando cametió un par. Ojalá el pasado haya estado rico porque acá ya van 9 goles de regalo para el buen Rayo por su cumple. Que haga un golecito. A ver, Tavares de zurda. ¡Gol! ¡Gol de Milton Tavares! Pasaron 3 años y 1000 días para que Milton Tavares volviera a hacer gol, señoras y señores. Ya para que haga gol Tavares. Ya está bravo el asunto, ¿no? Mata, ¿no? Ya nada más faltaba. A lo más falta que haga gol. ¿Quién más? El niño ya hizo gol. Alf ya lleva 4. Suárez ya, el bola ya. Magaña no ha hecho gol. No. Ni Edu. ¿Qué? ¿Ha hecho gol Magaña? No, ¿verdad? Creo que no. Ayer sí. Ah, buen gol. Sí. O sea, falta el gordo, no falta Giovanni Rodríguez, nada más. Ese sin skin, ese Tavares, un gol después de 3 años, 1000 días, 14 borracheras y 53 partidas de Fortnite. Así la cosa. Turros Mendoza calza el rostro, recibió bien, gambeteó. A ver, Turros para Cabañas, Valdés y Cabañas con Tavares y Tavares, el doblete de Tavares. No. Ya se acordó Tavares, llega la hora de Cheche. Eddie no ha hecho gol tampoco, ¿no? El buen Eddie Sánchez. Traba bien Tavares, se recupera. Ya van 10-1, ¿no? De inicio ya van los mismos goles que hace ratito en el partido de Piedrinis. ¿Más lindos los de Piedrinis, Chino? ¿Mande? ¿Más lindos los de Piedrinis? Algunos, ¿no? Ay. O sea, acá, ¿cuál fue bueno? Creo el de Bogar es bueno acá, ¿no? Ayudó mucho el ambiente también, ¿no? Sí, también. Pero hay 2 goles de Piedrinis que son una grosería, ¿no? Ese de 3 dedos de zurda. Eso estuvo bueno. Por encima del portero es una locura. Y el de taco, ¿no? Un muy buen pase de Jordan entre líneas. Y dentro del área, casi en el punto penal, un taquito para ganar la verdad de primera intención. Una joya. Alf ya hizo un taquito. Alf, un poquito más sencillo, ¿no? Sí, menos sí, complicado. Más sí, más tranquilo. Pero bueno, Alf anda loco. 10-1, damas y caballeros. Pues a ver, platíquenos algo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esto ya no da para mucho. En los comentarios, ¿cómo está? ¿Cómo ha dormido? ¿Qué le aqueja? ¿Cuándo acaba ese torneo? Pregunta Omar Valle. Omar, lo decimos ahora, Omar, porque va el niño Benítez y puede ser gol de Alfredo Flores para a ver Repócar. ¡Gol! ¡Gol de Alfredo Flores, que lo que toca lo convierte en gol! Como Majin Buu, pero en lugar de chocolate, en golecito. 11-1, gol del gordo. Y de 11 ya van 6 de él, Chino. No, 5 de él. 5. Casi la mitad. Bien. Bien, muy bien. Ahí va el Chepe con el pecho. Dejando el balón en corto. ¿Cuándo acaba esta copa? Nos pregunta Omar Valle, Chino. Decíamos en un ratito que puede terminar la siguiente semana. O existe la posibilidad de que termine hasta la siguiente semana, ¿no? Puede ser. Aún nada definido. Yo pienso y soy de la idea que lo ideal sería que terminara la siguiente semana, ¿no? Jugar las semis en martes, las 2 en un solo día y por ahí un jueves, Chino, o un viernes jugar la final, ¿no? Claro, estaría bueno, pero ya veremos. A Odín Chiquini, abrazo grande. Hasta Michoacán nos piden saludos, abrazote grande hasta Michoacán. Bueno, había mucha gente conectada hace un ratito y ahora ya se nos fueron a mimir. Para Verónica Hope. Saludos desde Toluca de Lerdo. Estuvimos en Toluca el año pasado, Chino, no trabajando allá. ¿Hacía un frío, hijo? Sí, pero oh, tremendo. No. Pero escuchamos a Bronco. Escuchamos a Bronco mientras trabajábamos, lo cual me alegró la vida. Sí. No, pero si hacía un frío. Sí. Nos quedamos en una casa embrujada o algo así. Estaba medio tenebroso el asunto. Llega Alfredo Flores, el niño le pegó bastante flojito ese balón. Dice Sebastián Cisneros, transmitan todo el torneo sub-24 del Consejo para que la gente se quede en casa. Hermano, yo qué más quisiera. Por sí. Mí, yo ahí estoy, hermano, te lo juro. No tengo nada que hacer, además. Ver la Champions nada sí, más. Sí, sí. Fue decisión de los equipos y de la organización transmitir únicamente la final, hermano. Fue decisión de los equipos y de la organización
la razón por la que no vamos a poder transmitir todo el torneo más que la final, y estamos seguros que va a ser un torneo de un muy buen nivel. El torneo pasado fue muy bueno. El sub-23, ese sub-24, lo metieron un añito. Para que el Barça juegue aunque tenga 35. La manera es que el niño Benítez ya aparece. Bogar y Mago Moreno. Corre Bogar. Tú corre Bogar por la izquierda. Bola para el bolita. Bogar. Arquero. 11-1 el partido, chino. Ay, no mucho que agregar, ¿no? No. Cascareando TMT. Sí. ¿Qué tanto le sirve esto a TMT, chino? Yo creo que el partido bravo fue ayer, hoy es como para relajar y la siguiente semana viene otra vez algo bravo. Ahora, también es bueno cumplir con el papel de favorito, ¿no? La gente hoy esperaba una goleada, sí. No sé tú. Y pues ahí está, 11 goles a 1. Y después sí le van a tocar un par de partidos bravos, ¿no? Las semis, ya dijimos, puede ser Marco, puede ser Sierra. Y en la final, pues puede ser Piedrinis o puede ser Meave. Probablemente sea Meave, o puede ser inclusive Scorpions, aunque RM Scorpions, perdónenme, uh-huh. Una disculpa a mucha gente de RM Scorpions, sí. Que se ha quejado de que es RM Scorpions, perdónenme. Perdón. Es que uno de repente como narrador, como locutor, como vocero, sabemos de, busca hacer la abreviatura, ¿no? Por ejemplo, a Típico Tizapana decimos el dragón, sí. ¿No? A Sidekicks de repente SK, o cuando era Sidekicks México de SBS, seamos Sidekicks y nada más, ¿no? Sí. No es la mala intención, no es porque no queramos. Pero bueno, RM Scorpions o Meave Veneza, le decimos Meave cortito, ¿no? Sí. No Meave Veneza. RM Scorpions contra el conjunto de TMT la pasó muy, muy mal, ¿no? También fue una goleada. Y esperábamos mucho de RM Scorpions porque contra Suyo se había jugado muy bien y uh-huh. Contra TMT le costó muchísimo trabajo. Así que de inicio la semi va a estar brava, sea Hermago, sea Sierra, va a estar muy bravo el asunto. La maneja el niño Benítez. Y ahora en el papel, bueno, ¿quién es favorito mañana? Lo decimos ahora, porque ataca con todo Mega Soccer. Javier Espíndola, la dejó corta Javier Espíndola. Aparece Swart, piden foul, no hay nada. El niño Benítez tiene la mano que viene, pisa la pelota. Es lateral para el conjunto de TMT. Mañana, ¿quiénes son favoritos? ¿Si no hay favoritos o no? ¿Es favorito Meave o es favorito Scorpions? Yo veo la reta muy pareja, pero creo que Meave puede ser el favorito y del otro lado Sierra. Sierra, ok. Es que está bravo, ¿no? Sí. O sea, Sierra tuvo una muy mala fase de grupos, sí. Perdió 2 de 3 partidos. A ver acá. Horros, Chepe, cruzada. ¡Pogar el Mago Moreno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Raro ver a Bogar llegar así, señoras y señores. Raro verlo fallar así. Pero desapareció la bola, papi. La magia del Mago Moreno, hermano. No. A verdad. Es raro, ¿eh? Es raro ver a Bogar Moreno fallar de esta manera, chino. Torros, gol de Torros Mendoza. 12 goles ya para el conjunto de TMT. Uno más para Magaña, se ríe y se burla de Boga. Boga, pues, ¿qué le queda más que reírse? Ya, ¿no? Ya, ¿qué hace? Caray. Le dice al Torros que se calle porque sí se mamó del buen Boga Moreno en esa. Disparo desviado. 12-1. Bueno, decíamos, Sierra empezó arrollador, ¿no? O se jugó contra Asturias, lo pasó por encima. Le metió 13 goles, si no me equivoco. Y después contra Scorpions fue la sorpresota, ¿no? Scorpions que tenía que jugarse el pase contra Sierra. Y por eso yo creo que es la razón principal por la que no podemos descartar Scorpions mañana contra Meave, ¿no? Porque ya demostró que en escenarios adversos, jugando contra rivales complicados, puede hacer muy buenas cosas como lo hizo contra Sierra para jugar su clasificación y como tendrá que hacerlo, muy similar contra Meave. Llega Turrus. Ah, ¿por qué no la metió Turrus? Se sobró Turrus Mendoza en esa un poquito, ¿no, chino? ¿Qué le dijo Bogar al chino? No lo voy a pronunciar, bueno. Pero sí lo regaño. Ok, está bien. 12-1 el partido. Sí, Meave en ese contra... Bueno, ve el partido, va a estar bueno. Sí, va a estar bueno. Claro. Va a estar bueno el juego. Y del otro lado, Ermac contra Sierra,
que por el plantel, Sierra viene como favorito, por supuesto, teniendo Hugo Rodríguez en su plantel, es difícil que un equipo no sea favorito, ¿no, Chino? Teniendo Hugo Rodríguez abunde en su plantel. Sí, claro, pero ya comentabas, ¿no? Todo este tema de Sierra, que la pasó muy mal en fase de grupos, y Herma, que viene fuerte, ¿no? Que viene haciendo las cosas bien, que fue super líder de su grupo, que hizo muchos goles. Pues efectivamente, le puede complicar mucho a Sierra. Defendiendo con la misma fórmula que usó Scorpions, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Defendiéndose bien y jugando de contragolpe con jugadores muy buenos como Pablo Chimal, como el Pitu Bocanegra. Anda loco. Si le arma la fiesta a Sierra, sí. Ojo, ¿eh? De por sí ya es carote, se va a ver el más, el caro de los carotes, papito. Don Caro, le vamos a decir, en nombre de Don Pitu. No, sí, es una prueba buena para Ermac, ¿no? Que también, si gana ese partido, se va a poner como uno de los favoritos para llevarse el ascenso, sin duda. A ver, Magaña de taca, a ver, Bogar. ¡Gol! Del Mago Moreno, señores, 13-1. Ya son 13. Bien Magaña, ¿no? Sí. De taco. Esta era más complicada para Bogar que la anterior, Chino. Quizás. Y la resolvió se bien. Se esforzó Bogar. Más, se le, ¿no? Sí. Pero dijo, no puedo errar dos en un partido sin portero, hermano. No puedo fallar dos en la misma. Que hace una semana, no, el fin de semana, cumplió un año de relación con Mitch Paredes. Así que enhorabuena para ellos dos por su primer aniversario también. Saludo también para Jimena Mariel, que me pidió que le mandara saludos con voz de sonidero, pero me rehúso a hacer eso. No lo haga, compa. Pero le mandamos un saludote y un abrazo grande a Jimena Mariel. Bueno. ¿Algún saludo tú que quieras mandar, Chino? Paola siempre nos pide saludos y nunca se los manda. Está bien. No, a Paulita, mi niña Paola, que está ahí en la grada, Chino. Sí. En la cabecera norte. En la cabecera norte del estadio Regela Prensa, padre. ¿Qué tal suena, eh? Suena bien. Por eso soy vendedor de humo. Ahí anda sentada, así que abrazo grande también para Pau. Mata de una, limpió toda para Magaña. ¿Gol de quién? ¿Tú, Magaña, o el Turros? No, autogol, no, Tavares. Falta de Tavares. Es que ya tenían su posición. Sí, Tavares, no reclames, papi. Nunca la tuvo, dicen por acá. No, sí la tenía el cancelero. ¡Vámonos! Para que le ponga humildad el gordo. Hizo 5 goles, ya sentía, hasta paraba el pecho, como el gallo Claudio, el gordo. No, ponle humildad, papi. Mata, zurda, mata. ¡Gol! Gol de Sergio Mata, 14-1. ¿Qué pasó, mi Chiniquil? Todo muy tranquilo, ¿no? Todo muy tranquilo. Sí. Ay, ay, ay. ¿A qué hora será el DRM Scorpions? Está programado 9:30 jugar contra Meave, y el que cierra es Ermac contra Sierra. Sierra. Está programado esa hora. Justamente. Ánimo para el próximo torneo. Bueno, eso sí debe servir como experiencia para Mega Soccer, ¿no? Como mínimo. Sí. Reconocer también Mega Soccer, que muchos lo daban por muerto desde la jornada 2, ¿no? Y con mucho corazón, con mucha garra, le metieron y pues lograron meterse hasta esta etapa de cuartos de final, dejando fuera anglosajón y Aujana, dos equipos de ascenso. Se acaba el partido, damas y caballeros, agradecemos infinitamente su sintonía y que haya estado con nosotros durante este partido y el anterior, y ojalá que pueda estar mañana también con nosotros. Le mandamos un abrazo grande a nombre de Rubén Montiel, Alejandro Ortega, que nada para usted, cuídense mucho y que descanse. Chao.